buenos días, gracias por acompañarnos aquí en EGESTV. Es inicio de semana, es lunes 11 de septiembre y bueno, les doy la bienvenida a esta nueva semana de programación aquí en EGESTV. Yo soy Leslie Flores y bueno, el día de hoy iniciamos el turno matutino con el programa de nuestros alumnos, quienes nos traen una práctica de laboratorio de física. Y bueno, sin más, pasamos a presentarlos. El día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 17. Ya los escucharon, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 17, quienes nos van a complacer con una práctica de laboratorio, ¿verdad, profesora? Hola, muy buenos días. Soy la profesora Anayeli Villavicencio Pacheco y imparto la asignatura de Ciencias 2, énfasis en física. A ver, chicos, vamos a iniciar por presentarnos su nombre de cada uno de ustedes, por favor. Iniciamos de este lado. Buenos días, mi nombre es Antonio. Buenos días, mi nombre es Alfredo. Buenos días, mi nombre es José Luis. Buenos días, mi nombre es Marco. Los chicos, ¿de qué grado son? ¿Todos son del mismo grado? ¿De? Yo soy de tercero. Segundo. Segundo. De segundo. Bueno, los chicos ya están aquí listos junto con la profesora para que nos hagan la presentación de lo que nos traen preparado. Bueno, profesora, adelante, los dejo con cámaras y micrófonos para que puedan proceder. Adelante. Claro, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar una práctica que tiene por nombre movimiento de los cuerpos. El propósito es el siguiente: reconocer que un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición al transcurrir el tiempo y describir el movimiento de un coche mediante la elaboración de una gráfica de posición-tiempo. Vamos a iniciar con la presentación de materiales. Bueno, los materiales son un coche de plástico, unos cuantos globos, bueno, dos globos, un popote, cinta adhesiva, un cronómetro, un flexómetro, plumones, tijeras y una pluma. Proseguimos con la elaboración. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro coche de plástico para poder recortar el popote a 4 centímetros. Teniendo nuestro popote, tomamos un globo, insertamos el popote en la boquilla del globo, tomamos cinta adhesiva para poder sellar nuestro popote. Ahorita que termine, José Luis lo va a inflar para verificar que realmente no haya ninguna salida de aire. Eso es importante. El popote adherido al globo va a servir de impulso para mover el coche. Es importante que no haya ninguna salida de aire. Una vez que tenemos el popote con el globo y que verificamos que no hay ninguna salida de aire, lo que sigue es colocar y pegar el popote en dirección, como se puede ver, contraria a lo que va a ser el movimiento del coche, esto es, para dar impulso a este. Lo importante aquí es verificar que el popote realmente esté derecho para no cambiar la dirección cuando este esté en movimiento. Si quieres verificar, por favor, que el popote esté derecho. A continuación, los alumnos van a definir un punto de referencia para determinar si un cuerpo cambia de posición. Ok. ¿Se llevan los micrófonos, por favor? Entonces, ¿quién me quiere decir, chicos, qué es movimiento? El movimiento.
movimiento es el desplazamiento de un objeto a otro lugar en el tiempo. Bueno, es importante mencionar que para que exista o podemos comprobar que hay un movimiento, se necesita un marco de referencia. Al referirnos a un marco de referencia, es un punto estático, es decir, es el punto que nosotros, como se muestra, estamos marcando con la cinta para demostrar el movimiento que existe en nuestro experimento, que va a consistir en el carrito. Bien, a continuación los alumnos van a inflar el globo y para tener el impulso para que comience a moverse. Tomarán el registro de la distancia que recorre en 2 y 4 segundos. Bueno, aquí nos mostramos el carrito, el punto de referencia. Nosotros, con ayuda de nuestro cronómetro, vamos a medir el tiempo y con ayuda del flexómetro vamos a medir la distancia que va a recorrer en dicho tiempo. Proseguimos a medirlo. Una, dos, tres. Bueno, esto se debe a que el aire que se almacena en el globo. El globo debe estar totalmente derecho, como lo habíamos mencionado antes, debido a que si no está derecho, es lo que sucede, el carrito toma diferentes direcciones. Por favor, observen la posición del coche al transcurrir 2 segundos. ¿Cuál es su posición del coche al transcurrir 2 segundos? Bien, ya la marcaron. Estas marcas nos van a servir más que nada, pues, medir estos, el tiempo y la distancia, que posteriormente la tendremos que graficar. Deberán registrar su dato en la tabla de la práctica, por favor. José Luis, si son 95 centímetros en metros, ¿qué es lo que te está pidiendo? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál? .95 metros. Bien. Ahora, chicos, otra vez, por favor, desde su punto inicial, la distancia que recorre el coche al transcurrir 4 segundos. Procura, por favor, que quede derecho y también el popote, eso es lo importante. Observen la posición al transcurrir 4 segundos. José Luis, tu coche. ¿Esa fue la distancia que recorrió en 4 segundos? Bien, ahora, por favor, medimos la distancia con el flexómetro y registramos los datos para posteriormente elaborar la gráfica. La distancia, se ve una variación, un poco de variación en la distancia debido a que en términos científicos se ve involucrada la aceleración. Pero nosotros queremos dar una manera no tan específica o no tan científica, más didáctica de la definición de movimiento. Es por eso que nosotros aquí tenemos presente la aceleración, pero nos vamos a enfocar más que nada en el movimiento. ¿Cuál fue la distancia que recorrió? 1.30 metros. Bien, ahora, por favor, jóvenes,
Con los datos obtenidos van a graficar en cualquiera de las láminas, por favor. Sí. Para posteriormente describir ese movimiento. Bueno, aquí los chicos están haciendo gráfica, bueno, están graficando lo que los chicos hicieron de práctica, profesora. Sí, como podemos ver, bueno, en física se entiende como movimiento al cambio de posición del cuerpo con respecto a un sistema fijo. Ok. En este caso, los alumnos eligieron este su punto como referencia. Nosotros al elegir este punto estamos indicando que sí efectivamente hubo un movimiento respecto a este punto. ¿Por qué? Hubo un cambio de posición. Entonces, hubo aquí una variación en la velocidad, bueno, precisamente porque el popote no estaba realmente recto y eso hace que cambie la dirección del coche. Como pudieron darse cuenta, el coche en un inicio iba en un movimiento uniforme, pero posteriormente cambió de dirección, ¿no? Okay. La finalidad era llegar a… ¿El final? Sí, a determinar distancias recorridas en segundos 2, 4, 6 y si era posible 8. Bueno, bueno, independientemente, bueno, aquí también por falta de un poquito de espacio y cosas así, pues pusimos la mesa también para que las cámaras pudieran captar, pero bueno, porque en el piso es un poquito más difícil para hacer las tomas, ¿verdad? Igual también se dificultó un poquito por eso, ¿no? Por las separaciones de cada mesa, pero sí les salió, chicos, y como dice la profesora, del popote debe estar completamente recto. Y no debe de tener, no sé si la cámara puede hacer como un close-up aquí al carrito del popote, cómo debe de quedar. Y vemos que si se mueve fácilmente o como sea, pues como dice la profesora, ay, ya se cayó, toma alguna otra dirección. Pero bueno, chicos, platíquenos un poquito más, profesora, ¿cómo fue que los chicos decidieron realizar esta práctica con usted? Bueno, se les hace la invitación. Y ellos como propuesta, ellos eligen realmente qué trabajar. Lo que nosotros hacemos es solo guiarlos, ¿no? Guiarlos y realmente, bueno, es su inquietud y lo que ellos quieren hacer. La finalidad era también
obtener datos de dos movimientos de dos coches para posteriormente comparar las gráficas. Ellos ya saben que al observar la pendiente de una gráfica en un cuerpo en movimiento uniforme rectilíneo, la pendiente que sea mayor tiene mayor velocidad. Okay. Entonces, es un tema que ya vimos en clase y, bueno, así también podemos reforzar el conocimiento que ellos tienen. Y aparte, como dijo uno de los compañeros, ¿no? Que no solamente sea la teoría, sino que realmente los chicos lo vean de una manera práctica, para que ellos se sientan más atraídos de realmente hacer las cosas, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, con el carrito, hasta los chicos dicen, ay, pues yo me traigo algún carrito, ¿no? O sea, a lo mejor de cuando yo era chiquito, ¿no? Para hacer la práctica y cosas así, y entre compañeros es un poco más padre la dinámica, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre tomando en cuenta la inquietud que ellos tienen, ¿no? El trabajo que quieren realizar, porque no es lo mismo a lo mejor el libro de texto que te dice un automóvil lleva tal velocidad y hay que, no sé, cierta distancia recorrida y eso, y no, pero no toman en cuenta en sí a lo mejor este tipo de situaciones, ¿no? La fricción que tiene, no sé, del aire y también, por supuesto, en este caso de las mesas. Sí, ¿no? Y es. Las variables que nos podemos encontrar de que aunque los chicos ya lo hicieron previamente, a lo mejor no sé, puede ser su nerviosismo y demás, uh-huh. no obtuvimos el resultado que ya habíamos. Pero bueno, realizado. Realmente sí nos enseñaron un poco de lo que ustedes realmente querían mostrar, ¿no? Que era un trayecto y en ese trayecto hacer una gráfica, ¿no? En lo cual vemos aquí el resultado. Los chicos, no sé si la cámara puede hacer un close-up a su gráfica para que puedan ver qué es lo que los chicos de las distancias que recorrieron los carritos que hicieron ahorita ya graficaron. Y el compañero nos va a explicar algo. Adelante. Nosotros obtuvimos a partir de esos dos datos o esas dos mediciones, nosotros ya no podemos seguir midiendo con el carrito. Es cierto que en la física se ven involucradas las matemáticas. Podemos entender que nosotros tenemos una constante a partir de esas dos medidas y para no volver a hacerlo una y otra vez, podemos aplicar esa constante y realizar la gráfica de esta manera. Bueno, ya aquí el compañero nos explicó realmente datos con la gráfica respecto a la práctica que nos presentaron. Bueno, yo les agradezco, profesora, a usted y a los chicos por habernos acompañado aquí en DGSTV con la práctica de física, ¿verdad? Espero que, no sé, que a pesar de los nervios que se siente estar ante una cámara y en un programa en vivo, pues hayan disfrutado este momento, ¿no? Y ojalá no sea la única vez, sino esta u otra ocasión nos puedan acompañar nuevamente a realizar otro programa, igual puede ser aquí o en radio. Claro, de verdad agradezco la oportunidad y también a los chicos por su entusiasmo. Yo creo que a lo mejor sí estaban algo nerviosos porque no, al hacerlo con anterioridad, bueno, obtuvimos resultados, ¿no? Uh-huh. Por eso es que nos arriesgamos y decidimos venir. Pero bueno, yo les agradezco también por sus inquietudes y demás. No, gracias a ustedes, profesora. Bueno, ya antes de despedirnos, como ustedes lo saben, vamos a mandar nuestro saludo, chicos, por favor, antes de poder retirarnos. Y bueno, iniciamos contigo, que tienes el micrófono, adelante. Mi nombre es Antonio y yo le quiero mandar saludos a mi mamá, quien hoy cumpleaños. Ay, felicidades a la mamá. Bueno, mi nombre es Marco y le quiero mandar saludos a mi familia. Mi nombre es Alfredo y quiero mandarle saludos a todos mis amigos. Mi nombre es José Luis y yo quiero mandarle saludos a mi familia. Por último, profesora, por favor, saludos. Saludos a la directora del plantel y a los compañeros profesores también. Bueno, yo también doy un agradecimiento a ustedes, profesora, a los chicos, se los repito nuevamente. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 17. Los chicos de la Técnica 17. Yo soy Leslie Flores, no te despegues que seguimos con más programación. Enseguida ya inicia el otro programa, pero claro, no me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, quien nos presta las facilidades para realizar este y otros programas tanto en radio como en televisión. No te despegues y recuerda que estás en DGSTV, DGSTV te va aprendiendo. Nos vemos.